ha servido para confirmar lo que muchos pensábamos, que las investigaciones en algunos casos selectivos no se hacían en el Ministerio Público o se iniciaron en otra instancia diferente al Ministerio Público. Y esto es muy grave por la injerencia de abogados externos al Ministerio Público, por la injerencia del Consejo Nacional de Seguridad, que no es para eso, y por la aceptación del Presidente de la República de patrocinar este tipo de contrataciones al margen del Ministerio Público. Esto refleja una crisis en la justicia, que no es solamente en el Ministerio Público, es en la, en la Corte Suprema de Justicia, que para algunos, como los de la Cámara de Comercio, es solamente cambiar a los magistrados, nombrar gente capaz, gente honorable, pero para mí es simplemente una crisis que vive el país en, todo, en toda su dimensión no solamente el judicial, en el legislativo, la corrupción que existe entre los diputados, en el ejecutivo, la intromisión en los demás poderes del Estado, nos están llevando a escenarios muy parecidos a los que vivieron Nicaragua y Venezuela antes de tener el caos que tienen hoy. Y no estamos viendo eso. Grupos empresariales, lo único que les interesa es modificaciones a la constitución para que sirvan a sus intereses, pero este es mucho más profundo, es una sociedad que se desgasta, todas las patas de la institucionalidad, de una mesa como son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deben ser cambiados, porque si no, vamos hacia ese despeñadero. Y lo peor de todo, que para las elecciones de 2019, a escasos meses de celebrarse, no vemos ninguna perspectiva de cambio. No hay separación de poderes y Juan Carlos Varela lastimosamente ha profundizado esa no separación de poderes porque ha querido intervenir en el Ministerio Público, en la Asamblea y en todas partes. El órgano ejecutivo violó la Constitución y violó la ley cuando le dio eh, facultades mediante un contrato administrativo a un abogado particular para que ese abogado ejerciera funciones que le, que le son... Eh, propias de el, la Procuradora de la, de la Nación. Las funciones del, de la Procuradora de la Nación son indelegables. Están asignadas por la Constitución y por la ley. No podía un contrato administrativo delegar esta función que es indelegable en un particular. Eso es lo primero. Ahí hay un delito que comete el presidente de la República que se llama delito de extralimitación de funciones que está recogido en la Constitución en el caso del presidente. Pero también hay otro delito, que es el delito contra la administración pública, es decir, peculado. Recuerde que el contrato habla de que se pagó aproximadamente casi 400 mil dólares, y eso es peculado. El presidente tendrá que responder en su momento. También el ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, el Contralor de la República, que fue el que avaló y refrendó esos pagos, la Procuradora de la Nación, quien en la bitácora elaborada por el abogado Rogelio Saltarín señala textualmente que hubo reuniones tanto con ella como con ministros como con directores de instituciones autónomas, tanto así que el, pro, el propio Rogelio Saltarín narra que él eh, manejó el tema de testigos protegidos. Esto, estas asignaciones de eh, el manejo de testigos protegidos está reservado a los funcionarios del ministerio público y él no es funcionario del ministerio público. Adicional a eso se creó un grupo paralelo llamado la taquilla, compuesto por abogados, por fiscales, por funcionarios que reunían a las personas a las cuales eh, dentro de su hoja de ruta establecían que se le iba o se le podía acusar de algún delito se les llamaba y se les pedía dinero. Esto es un medio extorsivo. Y además de eso también tiene el caso de que una vez ya se instauraban las acciones penales, se le decía a esas personas qué, deli qué, qué abogados debía contratar para resolver su situación legal otro medio extorsivo. Entonces, todas estas cosas van a ser en, en su momento objeto de una investigación. Usted puede estar seguro que, seguro que en los 199 días aproximadamente que faltan para que aquí cambie de manos el poder político, no va a suceder nada. Pero una vez pase de manos a otro, a otra persona y a otro partido distinto al que está, esto va a ser investigado. Y lo lamento por muchas personas que conozco del gobierno que han quedado envueltas dentro de esta situación, pero es una situación dramática que van a tener que afrontar. Todo lo que obstaculice la justicia puede ser utilizado. Por los abogados que no quieren que sus clientes sean condenados. Hay casos donde vemos que hay hasta confesiones y después son liberados, liberados sus, sus dineros. Eso es unos pactos de cooperación donde les liberan millones de dólares. Podría ser eh, que muchos de estos casos se caigan si hay un gobierno que respete la justicia y no interfiera en el manejo y las investigaciones que se hacen. Eh, esas personas en todo caso tendrían que promover procesos de revisión. Pueden revisar sus causas si se demuestra de que eh, algunos de los elementos probatorios fueron eh, plantados, fueron fabricados, fueron manipulados. Si ellos logran demostrar eso, seguro que estas causas van a ser revisadas en su momento. La mayoría de los ciudadanos jamás irán a la Corte Suprema de Justicia. Su justicia se resuelve a nivel de corregimientos, a nivel de barrios, a nivel de lugares de remoto acceso. Sin embargo, por supuesto que nos afecta la no existencia de una Corte Suprema de Justicia totalmente integrada, que a mi juicio viola la Constitución y hace meritorio que la Asamblea juzgue al presidente Varela por no cumplir con su deber de integrar los órganos del Estado. Sin embargo... La, el problema de la justicia no solamente son los magistrados, es todo un sistema eh, donde no se da el ejemplo. Y el ejemplo no lo dan los magistrados, vemos todo el escándalo del magistrado presidente con la procuradora, el ejemplo no lo da el presidente de la República, que vemos todo lo que pasa, el ejemplo no lo da el presidente de la Asamblea ni la Cámara de Diputados. Entonces todo esto es muy peligroso porque se va acumulando en ese sector que no tiene respuestas y que no las ve en un tiempo previsible que se las den, y entonces nos puede pasar lo de Venezuela o Nicaragua o Cuba inclusive. No hay credibilidad. Este sistema ha permitido que algunos que cometieron delitos y fechorías en el gobierno anterior no hayan sido investigados. ¿Por qué razón? Se encontraron con un padrino, buscaron la manera de pagar por su liberación o para que no los investigaran. Todo esto son preguntas que no tenemos respuestas, entonces lo que se acusaba de justicia selectiva ha sido así, no por los que han encontrado, sino por los que dejaron de investigar en instituciones como Tocumen, como la Lotería Nacional, como el mismo Ministerio de Obras Públicas, donde ya vemos que las denuncias no las ponían sus funcionarios, sino el abogado designado por el presidente, que era el que decidía qué denuncias poner y qué no, cuáles no.